Hoy nos reunimos para conmemorar el centenario de la promulgación del Plan de Guadalupe. En el mismo lugar, justamente aquí, donde se firmó este fundamental documento político de nuestra historia nacional. Con ello, rendimos un solemne homenaje a don Venustiano Carranza, el estadista que tuvo la dignidad, el valor y la audacia para desafiar a Victoriano Huerta y restaurar el orden constitucional de nuestro país. El Plan de Guadalupe fue la viva expresión del México libre y democrático que comenzaba a despertar en el siglo XX. La llama de libertad que se encendió aquí, en la Hacienda de Guadalupe, convocó a miles de mexicanos, patriotas y valientes, a defender la Constitución y mantener la esperanza de transformar el país. Precisamente, a raíz de esta trascendente decisión, el pasado 19 de febrero conmemoramos con todo orgullo el centenario del Ejército Mexicano. Han sido y son 100 años de una institución surgida del pueblo, identificada con sus aspiraciones y dedicada a servirle. Han sido y son 100 años de una fuerza comprometida con las mejores causas y los más altos ideales de los mexicanos. El Ejército es piedra angular del México institucional y democrático de hoy. Es símbolo de solidez, de confianza y patriotismo. Ayer como hoy, las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso de lealtad y servicio al pueblo de México. Felicidades y muchas gracias. Con esta claridad de metas, con esta precisión de objetivos, el resultado del Plan de Guadalupe fue el triunfo de la Revolución y la promulgación de la Constitución de 1917. De ahí surgiría una nación sustentada en los valores de la paz, el respeto a la ley, la democracia, la justicia y la equidad. El Plan de Guadalupe fue semilla de una nación más igualitaria, basada en los derechos sociales de los mexicanos. Lo que en esta Hacienda de Guadalupe nació como un anhelo, se convirtió en un movimiento que habría de transformar a México entero. Hoy honramos la gesta de Venustiano Carranza y de los hombres que lo siguieron y suscribieron el Plan de Guadalupe. Hagamos que esta fecha histórica no sea la conmemoración de un solo día. Honremos diariamente su legado con trabajo, compromiso y una entrega apasionada para servir a México. Muchas gracias.